Que te colo, Rafi, media vida de que te colo, y nos encontramos en la sala de proyección de Caribbean Cinemas Extreme y me encuentro con uno de los técnicos de Caribbean Cinemas Extreme, Pablo Lobos, ¿correcto? Eso es así. Bienvenido a que te colo. Gracias. Bueno, yo creo que la pregunta que viene es sobre la tecnología y el audio y el video, el 4K. ¿Qué nos puedes contar sobre este nuevo concepto, sobre este nuevo formato de Caribbean Cinemas Extreme? Bueno, venimos a traer la última tecnología que está en el mercado en lo que se denomina el large format. Large format, estamos hablando de pantallas sobre los 50 pies de ancho. En esta, nosotros hemos tenido acá en Catalinas una pantalla de 57 pies de ancho por 32 de alto y con la pantalla de mayor brillantez que está hoy por hoy en el mercado para poder tener mayor definición de colores y mayor luminosidad. En cuanto a sonido, estamos implementando el Dolby Atmos. Dolby Atmos es el sonido surround envolvente que digamos da aspecto de espacio. Todas las cosas que pasan se pueden definir mejor porque cada bocina que está en la sala tiene un sonido independiente, amplificado independientemente. Estamos en 63 canales, nosotros acá con el Atmos, y que nos hace que tengamos una mejor definición en el sonido. Pablo, a nivel de tecnología, ¿cómo tú comparas este large format con IMAX? Bueno, empezamos con el sonido. El sonido Atmos digamos es superior a lo que nos está brindando IMAX en cuanto a los canales, las posibilidades, en cuanto a la definición, realmente es superior. En cuanto a lo que es imagen, IMAX sí, es más grande en cuanto al largo, al alto de pantalla, pero digamos que hay muy pocas películas en el mercado que sean filmadas 100% en IMAX. Por eso uno cuando está viendo IMAX ve a veces completa la pantalla y momentos en que se reduce la pantalla quedando a un formato, igual casi en relación a lo que es el concepto de cine, 1.85 el aspect ratio o 2.35 al ser scope. Pablo, por último, ¿cuáles son las expectativas tuyas de Caribbean Cinema con este formato de large format? ¿Cuál es el norte? ¿Qué esperamos con él? Bueno, nosotros esperamos brindarle lo mejor de la tecnología a los clientes, que disfruten y que realmente tengan la experiencia plena de disfrutar de mejor imagen, mejor sonido, sin dejar de lado también el confort de lo que son las butacas. Hemos también invertido bastante en el sistema acústico para que de alguna manera evitar al máximo los rebotes y todo eso en frecuencias. Y lo que tenemos que tener en cuenta es también que al poder reservar tu butaca con antelación y tener tu butaca determinada antes de que tú entres a la sala, te da la tranquilidad de que tú puedes hacer lo que quieras y a la hora de empezar la película vas a tener tu lugar reservado. Muchas gracias, Pablo, y gracias por estar con los criticólogos. Continuamos. We'll be right back.
Continuamos aquí, Rafi Media Vida de Criticólogos. Esta vez me encuentro con la directora de Mercadeo de Caribbean Cinema, Mayra Ramírez. Mayra, bienvenida a Criticólogos. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos a ustedes por estar aquí con nosotros en Las Catalinas. Gracias. Y primero, obviamente, tengo que decir que Caribbean Cinema siempre nos apoya a nosotros, Criticólogos, y queremos darle las gracias a ustedes por el constante apoyo, que llevamos como 2 años que constantemente hacemos programas especiales y Caribbean Cinema siempre está ahí para nosotros. Pero venimos a hablar de Caribbean Cinema Extreme. Mayra, cuando nosotros surgió la idea y se publicó el comunicado de prensa, surgieron un montón de preguntas, y como estuvimos hablando con Pablo hace poco, una de ellas que la más que preguntaron fue ¿qué tal IMAX? ¿Cuándo quizás vamos a ver IMAX por acá? ¿Qué tú puedes decir sobre eso? Pues mira, realmente lo que nosotros estamos trabajando con Caribbean Cinemas Extreme es lo que se llama el Premium Large Format, o sea, el formato grande dentro de lo que es la industria del cine. Y Caribbean Cinemas Extreme es una marca, al igual que es IMAX. Caribbean Cinemas Extreme es nuestra marca y nosotros vamos a trabajar con ese producto que incluye el sistema de sonido Dolby Atmos. Ok, otra pregunta que nos surgió del público fue las taquillas, y como Pablo habló sobre el asiento que están asignados, ajá, ¿cómo va a trabajar eso? ¿Esto se asigna automáticamente o tú puedes escoger qué taquillas? Pues mira, aparte de la ventaja que te ofrece Caribbean Cinemas Extreme es precisamente que el cliente mismo va a poder escoger su butaca. Una vez lo ubica el asiento favorito donde puede ver mejor la película, donde más a gusto se sienta, ese asiento el cliente mismo lo escoge, nosotros no vamos a escoger asiento por el cliente. Eso está hecho. Entonces, la otra pregunta que surgió sobre el concepto es sobre las películas que van a estar disponibles exactamente en este formato. ¿Qué podemos esperar ahora próximamente que va a estar disponible en este formato Caribbean Cinema Extreme? Pues mira, aparte de Exodus, que es con la que estamos lanzando esta sala, tenemos Hobbit, tenemos Night at the Museum, tenemos más adelante Unbroken dentro del line-up. Tengo varios aquí, déjame ver si puedo ver. Tengo American Sniper, McFarlane, Kingsman, eso ya más entrado el año que viene, In the Heat of the Sea y The Divergent Series. Esas son varias de las que van a estar en formato Atmos. Qué bueno. O sea, que pues, tenemos formato para Atmos para algo, así sí, que estamos todos muy contentos y vamos a estar. Tenemos producto suficiente para mantener al cliente bien interesado en asistir a esta sala. No, te puedo decir que cuando se publicó el comunicado de prensa, tuvo una buena acogida. Muchos comentarios positivos, muchos fueron por fin. Tenemos el algo que, o sea, lo que estábamos esperando después de tantos años, y yo estoy seguro que la Caribbean Cinema va a tener tremendo éxito con este formato. Por último, pero las últimas dos preguntas, nos preguntaron, no tiene nada que ver con el formato, pero hay quejas sobre San Patricio, Montehiedra, el estatus físico de esas cines. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Y yo sé que es difícil contestar eso, sí, pero... No, pero eso es parte válido. Y antes de contestarte la pregunta, quiero agradecerle al público, porque esto de Caribbean Cinemas Extreme es producto del reclamo y del pedido de nuestros clientes, así que estamos nuevamente cumpliendo con esa expectativa de llevarle lo último en tecnología. En este caso, pues, es un pasito más. En cuanto a los teatros que están, como tú mencionas, que la gente se ha quejado, estamos en un proceso, llevamos una ruta, digamos, de remodelación. Acabamos de lanzar completamente nuevo el Teatro de Guayama, que era uno que necesitaba cariño también. Y sabemos que hay varios, Montehiedra, como tú mencionaste, San Patricio, y está en el pipeline, como se dice. Pero tenemos un personal, ¿verdad?, limitado, que es el que está, el que tiene la capacidad y el conocimiento, porque remodelar un cine no es fácil. Requiere cierto conocimiento, ciertas técnicas en todos los aspectos, desde construcción hasta la parte de tecnología. Y pues nuestro personal está sumamente ocupado por la isla, llevando poco a poco ese detallito de remodelación donde va haciendo falta. Bueno, por lo menos sabemos que le vamos a saber al grupo que pues, están trabajando, ellos están trabajando y poco a poco van a estar bregando con ellos. Yo estoy de acuerdo también con ellos. Cuando la pregunta surgió, yo dije, sí, es verdad, yo soy del cine Montehiedra, así que... Estamos conscientes, pero vamos ahí poco a poco dando la batalla para ver si podemos llegar a esos cines un poquito más grandes en términos de remodelación lo antes posible. Bueno, una última pregunta. Esta pregunta surgió hace tiempo y surgió después de la polémica de la película Interstellar, que pues se tuvo que atrasar en Puerto Rico, estaba votada para el 25 de diciembre, salió el 26. Se adelantó un poquito al 26 de noviembre. Yo creo que la pregunta que mayormente surgió del público fue, ¿quién tiene la última palabra? ¿Cómo es? Yo sé que esto es negocio, yo sé que no podemos entrar en detalle, pero ¿qué nos puedes decir? Porque ellos
todos tienen muchas dudas sobre este procedimiento, si es el distribuidor, si es Caribbean Cinema, quién tiene la última la palabra y qué se puede hacer para que esto no ocurra, porque no es la primera vez, yo sé que te cuento que no es la primera vez, pero es como que para el fanático, claro, tú sabes, claro, que para el fanático es un poquito molestoso tener que esperar a ver que una película como esta. Lo sabemos y estamos bien conscientes y nosotros somos bien, bien celosos de esa parte de lograr estrenar simultáneo con Estados Unidos. Inclusive, en ese aspecto, Puerto Rico tiene la ventaja de que estrena jueves. Muchas veces tú ves una fecha de estreno en una película, en un anuncio, el día después que estrena en Puerto Rico. Así que nosotros tenemos esa ventaja hasta cierto punto. Sin embargo, sabemos que hay ocasiones como esta con Interstellar, pero debo decirte que realmente la decisión es del distribuidor. O sea, Caribbean Cinemas, nosotros somos exhibidores, nosotros pues sí, pues tenemos unas negociaciones con los distribuidores y todo, pero quien da la última palabra es el distribuidor y la toma en base a, puede ser medidas o razones de negocio, puede ser por algunos asuntos relacionados con otros mercados, o sea, son cosas que no están en nuestro control. Y es algo que siempre hemos dicho a nuestro público, a veces ellos piensan que somos nosotros, pero realmente no. El distribuidor es quien tiene la última palabra en cuanto a fecha de estreno de una película. Muy bien, eso es bueno saberse. Entonces, ¿qué otras salas próximamente podemos esperar? Caribbean Cinema Extreme, que ¿para cuándo? ¿Para qué fecha? Porque yo sé que están preguntando eso ya. Eso es así. Pues mira, ayer lanzamos aquí en Caguas, en Las Catalinas, en las próximas tres, son tres más, van a ser en Plaza Las Américas, Plaza Guaynabo y Plaza del Caribe en Ponce. Si Dios quiere, las tres van a ser durante el mes de marzo del año que viene. Y pues son cuatro por ahora. El poder hacer una sala como esta requiere unas dimensiones en lo que es el edificio, la estructura donde va a estar hecha. Y pues por ahora no todos los cines nos dan esa capacidad. Así que por eso estamos lanzando estas cuatro salas primero en esos cuatro cines. Y más adelante veremos a ver qué oportunidades hay en otros teatros para poder hacerlo también. Bueno, si continuamos aquí en Criticólogos y pendiente de Criticólogos para más información sobre Caribbean Cinema Extreme. Y seguimos. Vámonos. Bienvenida ahí de Criticólogos y estamos con el director de Criticólogos, Samuel Vázquez. Sammy, cuéntanos de la experiencia Caribbean Cinema Extreme. Bueno, está mi micrófono acá. Primera vez que estoy aquí en el micrófono. Me siento como los luchadores, sí, cuando están en pareja. Sí. Bueno, pues para mí la experiencia de Caribbean Cinema Extreme es algo que no tiene nada que envidiarle al IMAX. Encuentro que es algo mucho mejor que el IMAX porque al no ser la pantalla tan grande, pues es más cómoda para la vista. Y el HD 4K que se proyectó aquí es algo que no le envidia a nadie. Definitivamente, más el sonido envolvente que tiene esta sala, con todos los canales que ya escucharon que tiene, es una fidelidad única que no se ha visto en Puerto Rico. Y realmente, usted ha tenido la oportunidad de ver IMAX. ¿Qué le parece a usted esta sala de proyección? Préstame de vuelta el micrófono. No, bueno, yo tuve la oportunidad de ver Interstellar en IMAX y como dijo Pablo, el sonido de IMAX es totalmente diferente a este. Este es mucho superior. Y obviamente, yo creo que como él mencionó, y que quede claro, IMAX obviamente es mucho más grande que Caribbean Cinema Extreme, pero yo creo que la experiencia que provee Caribbean Cinema es totalmente diferente. Es como dijo Mayra, es un formato diferente, así que no se puede comparar. Hay más una cosa y Caribbean Cinema Extreme otra. Pues por último, porque no me gusta estar mejor detrás de la cámara. Entiendo que es un mercado que estuvo solicitando este formato, que va a encantar a la clientela, va a tener mucha demanda. Y nada, me encantó. Yo los invito a que vengan todos los días, toda la semana, porque es más, ni compren televisores. ¿Para qué compren televisores? Mejor pague esta experiencia y
Y por último también la calidad en 3D, vimos una prueba que realmente es 3D de verdad, o sea, no es el acostumbrado 3D que estábamos viendo, o sea, esto es 3D Full HD, ¿cierto? Claro que sí, eso es así. Así que continuamos el Criticólogos.